like candy, fruit, honey, butter, waffle, and marshmallow, mango juice. 다 가볍게 먹었지. 더 뒤발라도 먹음 그냥 녹아버리지. 꿀처럼 끈적인 춤 날 본 넌 groovy. 24시간이 모자라는 매일 파고들 틈도 없이 달콤히 녹아들면 충분. ¡Qué perra! Arriba del pinche camionetón. Me recuerda a las buchonas de Sinaloa, verdaderamente, perra. Arriba del camionetón, muy todo que ves, muy perra. Dice, you know what I deserve? Dessert. ¿Sabes lo que me merezco? Postre. Me encantó, bebé. Te mereces el postre. Me encantó. Me encanta el mensaje. You know what I deserve? No sabía que Natanael Cano cantaba K-pop, bebé. No sabía que Natanael Cano se había ido a los coreas a cantar K-pop. ¿Cómo crees? Me encantó. Ahora, perra, que lamiéndote la mano, que eso qué, o qué, mija. Eso qué, mija. ¿Pues qué? ¿Felina la perra o qué? Aparte anda en taller mecánico, ¿será que se habrá lavado las manos? Otros votitos para la ruleta. David de Cedro. Gracias por tu vida, Jaime, preciosa. Gracias, bella. PSD, me persona la pobreza. Gracias, hermosa. Me gustó mucho el concepto del video. En el taller mecánico me parece algo que no me esperaba. Lo de la camioneta sí me pareció muy buchón al inicio, pero me gusta. Me gusta porque pues es algo diferente. Creo que nunca había visto en un video musical a una morra encima de una camioneta acá de que era una pinche Homer. Casi creo que no es una Homer, pero se parece a una Homer ese estilo de camioneta.
Eso me gustó mucho. El rapero no lo conocía, al Lupi. Me dio muy vibe de Natanael Cano, la verdad. Pero la canción en general me pareció muy divertida. Muy divertida. Siento que es una rola muy buena. Siento que es una rola especialmente en el ámbito del K-pop, que seguramente debe haber tenido mucho éxito porque suena a una canción que tendría éxito. Déjame ver cuántas vistas tiene esta canción. 59 millones de vistas, claro, es una canción bastante popular. Muy buena, me gustó mucho la canción. Me gustó también el trip, como que siento que son muy antagonistas este concepto de taller mecánico, de coches, de todo eso se ve siempre como muy masculino, ¿sabes? Como muy orientado literalmente a una actividad que solamente los hombres hacen, todo lo que tiene que ver con coches. Y el hecho de que haya muchas mujeres en este taller mecánico o en este, no sé ni siquiera qué es, como que ahí desmantelan carros, los comprimen y los van a reciclar al parecer, porque los tenían un carro comprimido allá atrás, siento que puede ser una planta recicladora de metales. Me gusta ese contraste entre lo que muchos verían como masculino y que están aquí unas morras, pues dándolo todo y demostrando que en estos lugares también hay cabida para las mujeres, ¿no? Eso me gustó bastante, se ve muy street style, la canción está muy buena, te estoy resaltando los puntos más buenos que me gustaron de la canción. Muchas gracias por la recomendación, preciosa, Claudita preciosa, muy divertido. Creo que al chat le gustó mucho porque yo vi que el chat estaba diciendo, Rololón, uy, y los otros estaban baile y baile. ¿Les gustó chat?